Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, como las palabras de Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido de hoy contra el Cádiz, en las que ha hablado incluso de Leo Messi, y varias noticias más precisamente sobre el futuro del argentino. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, chicos, vamos a hablar de la rueda de prensa previa al partido de hoy. Recordemos, 21 horas hora peninsular española, en el Ramón de Carranza, en Cádiz, Cádiz Fútbol Club Barcelona. Un duelo directo, ya que el Cádiz está en sexta posición con 15 puntos y el Barcelona séptimo con 14. Un Ronald Koeman que ha hablado en la previa, y es que incluso ha hablado sobre Leo Messi, y es que ya con las aguas trabajando más tranquilas después de una nueva victoria en Liga de Campeones, el Barça regresa a la competición doméstica. Lo hará para enfrentarse a un Cádiz que se ha mostrado como un rival complicado para todos los equipos con los que se ha visto las caras durante la presente temporada. El entrenador holandés ha comparecido en rueda de prensa a fin de analizar la actualidad culé y pasar revista a los distintos temas vinculados con la entidad de la ciudad condal. Habló sobre el Cádiz y dijo: "Normalmente vamos a tener mucho el balón contra el Cádiz. Parece que a ellos les cuesta más en casa y menos fuera. Les están saliendo bien los resultados y hay que jugar muy concentrados para jugar a nuestro nivel y crear oportunidades para marcar". Sobre si Leo Messi estaba con ganas de quedarse o no, dijo: "Sabemos la situación de Leo. Si hay alguna persona que tiene que decidir su futuro, es él. Los comentarios de fuera no me interesan, pero si hacemos comentarios dentro del club no nos ayuda. No podemos controlar los comentarios desde fuera, pero desde dentro es diferente. Lo de Tusquets puede ser una opinión de él, pero no creo que haga falta. Leo tiene esta temporada con el Barça y que él decida su futuro. Ojalá que sea aquí. No me gusta opinar de todos los comentarios que hay sobre si Neymar y Messi pueden estar en Barcelona o en París la temporada que viene", dijo. "Como club siempre tienes que intentar tener los mejores jugadores aquí". Sobre entrenar a Leo Messi y a Neymar, dijo: "No me gusta hablar individualmente. Lo que digo es que como club, como culé, como jugador y entrenador, quiero tener a los mejores jugadores". Sobre si el Atlético de Madrid es a día de hoy el gran favorito para la Liga, dijo: "El Atlético es un equipo fuerte, que gana sus partidos y encaja pocos goles. Es una temporada larga donde pueden pasar muchas cosas. Nosotros no nos podemos permitir perder más puntos. Lo he dicho antes del partido contra Osasuna. Hasta final de año hay que ganar todos los partidos". Sobre si se dirá adiós a la Liga en caso de perder, dijo: ¿Cuándo? Eso no existe. Siempre me pongo del lado positivo". Sobre si Mingueza jugará menos ahora que se ha recuperado Araujo, dijo: "Pienso que Ronald ha estado un tiempo fuera. Tiene opciones de jugar. Hay varios partidos por delante donde él puede jugar y escogeré la decisión de cuándo alinearlos". Sobre si Brad White ha mejorado el equipo, dice: "Ha cambiado porque un 9 tiene que ser como Martin. Alarga el campo, tiene profundidad y los de detrás pueden aprovechar ese trabajo que hace. Y está efectivo, hay que aprovecharlo porque está muy bien". Sobre Samuel Umtiti, dijo: "Está bastante cerca. Jugó 60 minutos en un partido amistoso con el filial. Está bien y cerca, pero no sé cuándo. Puede que pronto esté en la lista". Por tanto, chicos, estos son algunos de los temas de los que habló Ronald Koeman. Y es que Koeman, como habéis podido ver, le dio un toque de atención al presidente de la junta gestora, Carles Tusquets, que dijo que hubiera sido una buena decisión económicamente hablando el dejar salir a Messi el pasado verano, y es que incluso después de esas declaraciones las ha vuelto a ratificar. El futuro de Messi sigue siendo uno de los asuntos de la actualidad del Barcelona. Los precandidatos a la presidencia abordan este tema de manera constante, al igual que un Carles Tusquets que no para de acaparar los focos en el día a día culé. El presidente de la comisión gestora del Barcelona generó un gran revuelo al decir que él habría vendido al astro argentino, ya que su marcha hubiera sido todo un balón de oxígeno para la delicada situación económica del club. Unas palabras que no cayeron en saco roto y provocaron, como decimos, la respuesta de Ronald Koeman. Sin embargo, lejos de recular, Tusquets volvió a la carga este viernes 4 de diciembre y se mantuvo firme en su postura respecto a la estancia del astro de Rosario en el Camp Nou durante la presente temporada.
y comentó: "Yo solo hablé de números, nada más. Ha habido una mala interpretación en mi respuesta. Es evidente que económicamente la marcha de Messi hubiera sido buena para el club. Es una verdad como un templo. Seguramente no tenía que haber respondido a la pregunta. El problema es que yo siempre respondo cuando me preguntan", explicó en Catalunya Radio y dijo: "Yo no dije que Messi tenía que haberse ido el verano. Dije que económicamente, mirando solo los números, la economía del club estaría mejor, porque estamos hablando de la ficha más alta del mundo. Pero yo no soy nadie. Además, la decisión es suya y la gestora no puede tomar una decisión. Creo que no dije nada del otro mundo. La decisión la tiene solo Messi". De igual manera, Tusquets se mostró comprensivo con las palabras de Koeman e incluso le dio la razón mientras lanzó un dardo al entorno de Messi y dijo: "Koeman tiene razón, pero no le han explicado bien mis palabras. Yo me limité a sumar y restar. Ni yo tengo voluntad de vender a Messi, ni tampoco puedo hacerlo. Yo se lo diré a Koeman si hace falta. Le explicaré que se lo han explicado mal. Y si me llama Messi o su entorno, se lo aclararé también. En todo caso, ¿cómo se puede enfadar de una cosa que él quería hacer? Messi se quería ir del Barcelona este verano". Por último, el presidente de la gestora mandó un mensaje tranquilizador en referencia a las cuentas de la entidad y, aunque la situación no es buena debido a las pérdidas provocadas por la pandemia, quiso calmar los ánimos y dijo: "El futuro económico del club está más que garantizado. Cuando se abra el Camp Nou, entrarán automáticamente 200 millones de euros. Me preocupa cero la situación económica". Por tanto, chicos, esto es lo que dijo un Tusquets que no se esconde y que volvió a ratificarse en sus declaraciones. Vamos a hablar ahora, chicos, de las declaraciones de Guillermo Amor también sobre el futuro de Leo Messi. El exjugador del Barça, director ahora de Relaciones Institucionales, habló claro en Radio Marca sobre la situación de Leo Messi. El club desea que se retire vestido de azulgrana, pero si él no quiere, no hay nada que hacer. De paso, analizó el trabajo de Griezmann en el campo y de Tusquets, que ya dijo algo parecido a Amor en los despachos, y comentó: "Leo le ha dado muchísimo al Barcelona. El Barcelona le ha dado muchísimo a Leo. Ojalá se retire aquí. Está en su mano porque acaba contrato, pero seguimos pensando que es un jugador Barça", comentó respecto a la situación del capitán. Su vinculación acaba en junio de 2021. Sobre el rendimiento de Griezmann, que parece que está experimentando cierto subidón, aseveró y dijo: "Antoine está haciendo goles y está muy bien. El rendimiento del equipo en general está siendo muy bueno. Todo el mundo que sale aprovecha la oportunidad. El equipo es una auténtica piña". Y analizó las palabras de Tusquets, presidente de la comisión gestora, las que hemos comentado anteriormente, y dijo: "Intuyo que Tusquets habrá dicho lo de Messi por el tema económico, que es lo que está manejando más". Por tanto, chicos, esto es lo que comentó también Guillermo Amor. Y ya para acabar, chicos, vamos a ver cómo el PSG ha querido fichar a Messi incluso desde el verano pasado. Y es que Neymar y Leandro Paredes fueron los primeros en hablar sobre la posible incorporación de Leo al PSG y ambos aseguraron que estarán encantados de recibirle en el Parque de los Príncipes. Por su parte, el presidente del cuadro parisino, Nasser Al-Khelaifi, también se pronunció, pero reconoció que no podía hablar de un jugador cuya ficha pertenece a otro equipo. Solo falta que se pronuncie el director deportivo del club, Leonardo Araujo, quien siempre ha estado muy involucrado con los rumores de fichajes y salidas del equipo de la capital de Francia. Sin embargo, según apunta este viernes ESPN, el director deportivo de los franceses sí ha tenido su participación con respecto al traspaso de Leo Messi desde el Barcelona. Según el medio, el brasileño se reunió durante el verano con su compatriota Neymar para discutir el fichaje del argentino. En agosto, la Pulga había enviado un burofax a la directiva blaugrana manifestando que quería abandonar el club. Inmediatamente, el Paris Saint-Germain fue uno de los clubes que aparecieron entre las opciones para el delantero, pero ante la negativa de la ya dimitida junta de dejarle marchar, no hubo espacio para negociaciones entre los franceses y Messi. De hecho, el medio también explica que Neymar le habría presentado la posibilidad a su excompañero y amigo. Según ESPN, Messi, Neymar y Suárez han mantenido su relación desde que compartieron vestuario en el Barça y comparten un grupo en WhatsApp donde aún conversan, y de acuerdo a las fuentes de la cadena, el brasileño le hizo saber a Leo del interés de su equipo. La información de ESPN resalta que el interés del club por Messi se mantiene, tal y como ha asegurado también el medio francés RMC Sport, y los parisinos irán a por todas durante el verano para conseguir el fichaje del capitán azulgrana, que hasta el momento
no se ha pronunciado al respecto, aunque el Paris Saint-Germain tendría todas las intenciones de presentarle una propuesta a Messi, la situación no sería muy sencilla para los franceses. Hay que recordar que después de las elecciones del próximo mes de enero, la nueva junta del Barça buscará contra viento y marea la extensión del contrato del argentino, si es que no llega a un acuerdo antes del 24 con otro club. Además, la masa salarial de Messi será uno de los grandes problemas para el PSG. Según las cuentas de ESPN, Leo Messi percibe al año en el Barça 60 millones de euros, una cantidad muy elevada y superior a los 36 y 20 millones que ganan Neymar y Kylian Mbappé respectivamente por temporada. Por tanto, chicos, no lo tendrá fácil, pero aquí dejamos la noticia. El PSG desde el verano que intenta fichar a Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!